¿Qué onda, cuates? ¿Cómo se la están pasando? Pues esta vez es, les quería hablar sobre un tema controversial o algo que está pasando ahorita hoy en día, ¿no? Ustedes saben cómo nos estamos pasando lo de la pandemia, la situación, el coronavirus y todo este show, ¿no? Y más aparte, pues la protección que debe tener toda la gente que vive alrededor. Estos días me ha tocado salir. He tenido que salir de fuerza de voluntad a pues, hacer un mandado que pues me requiere pues, estar atento a estar saliendo, ¿no? No constantemente, pero sí unos que otros días salgo. Y pues ahorita pues, no tengo carro, ¿no? Pues también es un problema, ¿no? Y ya les contaré el motivo, ¿no? Tampoco. Ya pronto también tendremos, ¿no? Y me voy a acomodar. Ahorita me estoy acomodando aquí en la casa. Estamos empezando desde cero, amigos. Ahorita pues ya estoy soltero, como ven, amigos. Estoy empezando desde el cascarón. Otra vez, poco a poco, ¿no? Ahí se va a ir haciendo las cosas. Pero estoy bien, me la estoy pasando a todo dar. Y estoy, pues, a todo lo que da, ¿no? El caso es que, como les iba diciendo, me tocó salir, pues tomar el transporte, ¿no? El público, que es el taxi y los camiones para... Pues para llegar al destino, para llegar y hacer el mandado y volver para atrás. En el lapso de ese camino noté como una peculiaridad entre personas que no usualmente yo veo como que les vale lo que está pasando, ¿no? A tal grado que... Voy por una nieve. Como les iba diciendo, ¿en qué me quedé? Ya me hice bolas ya. Ah, sí, sobre la situación de las personas, ¿no? Me tocó ver, cuando me subí al taxi, había un, pues, hay señales, hay letreros sobre la información que te se da, ¿no? De que, pues, ciertos transportes ya está desde tal fecha. Es obligatorio el cubrebocas, ¿no? Y eso es algo bueno que toda la gente debe de acatar, ¿no? Yo veo que hay gente que todavía no sigue los consejos y esas cosas, no nada más en la calle, sino que adentro del transporte me tocó ver, de hecho, las personas que más necesitadas deben de estar al tanto de estar protegidas son las que menos están. Me tocó ver el caso de ahí adentro del taxi, como ahorita les voy a mostrar el video, sobre una señora que iba con su hijo y estos no contaban ni cubrebocas, ¿no? Y aparte pues estaban comiendo adentro. Y otra cosa, también se subió un señor viejito a la tercera edad y también sin cubrebocas. Solamente los que estábamos ahí en el transporte éramos personas pues de mi edad, que actualmente somos personas sanas, que tenemos menos vulnerabilidad, que nos podemos menos contagiar de este virus, ¿no? Pues ya saben como según las pues la información que se nos da, ¿no? Que las personas más jóvenes tienen menos contagio a estar de este virus, ¿no? De COVID-19. Pero se me hace curioso, ¿no? Que la gente que más lo necesita es la gente que les vale un cacahuate. No digo que todos. Hay personas que sí se cuidan, porque también he visto personas de la tercera edad que tienen hasta triple cubrebocas en la boca. O mujeres, ¿no? Que evitan que salgan con sus hijos a hacer algunas acciones, ¿no? Y también, pues, tal puede ser que a veces la necesidad, ¿no? Tiene que uno que tener al niño, pero pues si vas a tener al niño, pues también trátalo igual, ¿no? Protégelo, es lo que digo. Y pues es un niño, pues, de 4 años más o menos era, y él ya tiene la conciencia de ponerse algo y que no se lo quite, porque yo tengo mi hijo de 1 año y medio, que si le pongo algo en la conquita, en la carita, pues él se lo va a quitar, ¿no? Pues por esto que le molesta, no le puedo decir, oye, no te lo, déjatelo, porque ahorita no está en el entendimiento de razón. Pero estas personas me da coraje, la verdad, que hagan ese tipo de cosas. Ahorita les voy a mostrar videos sobre las partes donde pasé, y de hecho también no nada más va para las personas que se suben a los transportes, sino también para los choferes, que también me tocó ver un chofer en un camión que no portaba el cubrebocas, y además de ver niños que no tenían cubrebocas, familias en las calles. No se vale, amigos, la neta, pero pues ahorita les voy a mostrar los clips para que chequen.
pues cómo les pareció. Espero que tomen conciencia estas personas, también ustedes, porque de ustedes depende de cuánto dure esta pandemia, ¿no? Ojalá y que termine pronto este año de decadencia que ha sido para muchos, un año que nos ha puesto a prueba, condicionalmente física y pues mentalmente, y también como ser humano, ¿no? Ha sido como una prueba para determinar qué tipo de persona eres. Y ojalá, amigos, que ustedes sigan estos consejos que se nos está dando, que es por nuestro bien, no es para nada mal. Y ojalá sigan pues ayudando a esta necesidad que está pasando, ¿no? Ustedes dando el ejemplo. Y pues sin más que decir, amigos, nos vemos hasta la próxima. Y pues este fue mi video. Ojalá que tomen conciencia, personas, por favor, tomen mucha conciencia. Y si pueden y tienen la opción, quédense en casa, ¿no, amigos? Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y hasta luego. Adiós.